Bien, gracias, comandante. Que nos platiques cómo han sido los avances aquí en San Gabriel después de 5 días. Bueno, afortunadamente con el esfuerzo de toda la fuerza humana que se suma para apoyo al municipio de San Gabriel, encontramos aproximadamente un total de 850 personas el día de ayer para realizar las labores de saneamiento. Esta suma de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno nos permite localizar al momento un avance al 90-95% en las labores de limpieza. Afortunadamente nos quedan dos calles por limpiar, dos calles por lavar, pero todavía tenemos cúmulos de lodo, cúmulos de tierra, cúmulos de material de desecho de mobiliario que se encuentra dentro de, que se encontraba dentro de las casas. Esa es una labor que vamos a continuar atendiendo, vamos a continuar buscando los puntos para desalojar ese material. Tuvimos una reunión con personal del gobierno municipal en el cual pues agradecen las labores de todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno, de todos los municipios, del gobierno del estado y obviamente de la federación, que contribuyeron al rápido saneamiento de las instalaciones. Quedan todavía obras por atender, quedan todavía acciones por hacer. Únicamente lo que hemos avanzado es en el saneamiento. Todavía hay situaciones de suministro de agua, situaciones de las fincas que están en condiciones de deterioro estructural. También hay acciones que todavía quedan por agregar, que es el retribuir o recuperar el mobiliario afectado. Entonces, es una labor que continuamos, más la fase inicial de emergencia ya tendió a bajar, afortunadamente. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que colaboraron, gracias a aquellos que depositaron su confianza en nosotros, que obviamente, pues, ellos dicen que no les quedamos mal. Nosotros pensamos que todavía podemos hacer más por ellos y por esa situación nos encontramos aquí. Muchas gracias. Sin embargo, sigue el monitoreo. Por supuesto, como dije hace un momento, el trabajo aquí en San Gabriel no ha terminado. Vamos a continuar a buscar las formas de trabajo, que ellos tengan unas condiciones seguras con sistemas de arreglamiento, que tengan formas de medir los riesgos que hay en el río, porque tenemos que continuar con la convivencia con el río. La vida debe continuar de forma cotidiana aquí en San Gabriel, un pueblo pintoresco al sur del estado de Jalisco. Gracias.